A todos que apaguemos nuestros celulares para evitar las interrupciones, ¿sí? Al término, además del intercambio de ideas entre nuestras ponentes, después que nos brinden ese enfoque respecto del uso correcto del español, ¿sí? Ustedes podrán realizar sus preguntas. Ya Jaira, por favor, quisiera que te pongas de pie. Ya Jaira les ha entregado una tira de papel en donde ustedes van a ir formulando, planteando sus preguntas respecto al tema. En ese sentido, quisiéramos que sean precisos y que sus preguntas estén bastante relacionadas con la exposición de cada una de nuestras invitadas. ¿Sí? Gracias, Yajaira. Muy bien. Luego de las preguntas, pasaremos a las conclusiones y luego de ello daremos por finalizado el evento. ¿Sí? Entonces, empezaremos con la doctora Úrsula Romaní Miranda. ¿Sí? Y bueno, recibámonos con un fuerte aplauso a la doctora Úrsula Romaní Miranda, por favor. Cabe resaltar que cada una de las ponentes tendrán 10 minutos para su exposición. ¿Sí? 10 minutos para su exposición. Úrsula nos hablará sobre competencias digitales y el uso del blog desde el ámbito pedagógico. Bienvenida, Úrsula, y gracias por tu participación. Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a nuestras distinguidas invitadas, a nuestra moderadora, la profesora María Isabel Montenegro. Es un gusto compartir el día de hoy esta mesa. Bien, como ustedes escucharon el título de esta participación, haré referencia básicamente a cómo logramos estas competencias digitales. Y para eso es importante comprender que en el 2015, a través de un organismo internacional denominado la UNESCO, se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de estos puntos se menciona el número 4, que hace relación a la educación, pero una educación de calidad. Todos ustedes saben que nosotros en la Universidad de Carlos Padre estamos viendo un proceso de acreditación. ¿Por qué? Porque queremos tener esta ansiada calidad que nos avale como profesionales en cualquier ámbito y que realmente nuestras competencias se evidencien. Además, tenemos el punto número 10, que está relacionado a erradicar la desigualdad. Entonces, en base a esos dos puntos, cuando hablamos de las competencias digitales y el uso del blog en el ámbito pedagógico, nosotros debemos recordar que hay más competencias que se establecen, disculpen, del proyecto TUNIC en el año 2013, y estas son las siguientes, unas competencias genéricas. La primera está relacionada precisamente a la habilidad del uso de la tecnología de la información y comunicación, y la segunda a la capacidad de la comunicación oral escrita. Hacen el brazo todo lo que, si no es diariamente, en la semana por lo menos, estamos dentro de esas redes sociales por lo menos 3 veces a la semana. A ver, hacemos el brazo, seamos sinceros, ¿quiénes ingresamos y hacemos uso de ellos? Muy bien. Gracias. Siendo sinceros, todos en algún momento, si no demandamos varias horas, por lo menos algunos minutos, ingresamos, pero ingresamos por diferentes intereses. Cuando planteamos nosotros algunas competencias, como vienen de las conversaciones digitales, hacemos mención básicamente al uso de la información que podemos adquirir de estas, a la comunicación que nosotros podemos dar en nuestro entorno, a la resolución de un conjunto de problemas y a la seguridad que nos pueden brindar las mismas. Cuando hago referencia a la seguridad, las competencias digitales, muchas veces nosotros usamos un conjunto de nubes, empleamos por ejemplo el Drive, el Dropbox, entre otros, que nos permiten que realmente, digamos, tener de manera segura la información para que no se pierda en otro tipo de diapositiva. Ahora, ¿qué sucede cuando esa tecnología y estas competencias informáticas la llevamos al ámbito pedagógico? Deja de ser TIC y se convierte en TAC, la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. En este auditorio hay jóvenes que han tenido la posibilidad de trabajar la estrategia del Metacafé Lector, y algunos ya
han trabajado algún tipo de programas como por ejemplo el software en aula. Entonces, vemos cómo esas herramientas se convierten en parte de nuestro proceso de aprendizaje. Y para ello es necesario conocer, ¿no?, y poder emplear bien las competencias digitales. Ahora, el blog también es una herramienta que nos puede servir en el ámbito pedagógico, tanto para los docentes como para todos ustedes. Es probable que muchos de ustedes hayan ingresado en un blog para buscar información, para hacer un comentario, para participar en un debate, entre otros. Y en estos blogs nosotros podemos, como ustedes están observando ya en la diapositiva, observar y también leer algunos comentarios con registros lingüísticos de su generación. Y de repente algunos se sienten identificados con lo que están visualizando, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, la palabra siempre, que ustedes la redactan colocando ahí unos dígitos y la sílaba pre. Tenemos ahí la palabra aquí. Y como ustedes observan también, hay un conjunto de términos y abreviaturas que ustedes realizan que no provienen exactamente de nuestra lengua española, sino del inglés. Como por ejemplo, mi mejor amigo. Y colocamos de esa manera, tal como está en la tabla, un conjunto de palabras. Bien. Ahora, en estos blogs, no solamente nos permiten a los docentes reconocer qué tipo de expresiones tienen ustedes muchas veces en la redacción, sino que además podemos acotar y podemos aclarar algunas dudas con respecto al mismo y mejorar incluso también nuestras comunicaciones. Ahora vamos a visualizar otra imagen. Hacen el brazo, los que han escuchado el término nosotres. Ajá, por ahí al fondo. Uno, dos, tres brazos. Y el término nosotros, todos, ¿verdad? Cuando usamos de repente el blog u otra red social y nuestras comunicaciones empleamos esos términos y nos genera una duda. Entonces aquí el blog, como otras redes sociales, juega un rol fundamental. Comprender exactamente qué quiere expresar esta comunidad lingüística, esta nueva generación. Y muchas veces cuando entramos y hacemos un comentario, lo que nosotros solicitamos, o muchas veces somos cuidadosos, pero otras veces no, en el momento de expresar nuestra comunicación. ¿Cuidadosos en qué? Cuidadosos en no sentir que el otro se sienta mal. Cuidadosos en no discriminar de alguna forma u otra a quien nos va a leer. Sin embargo, este lenguaje, al cual hago mención que es un lenguaje inclusivo, la RAE acepta algunos términos pero otros no. Y entonces precisamente el blog nos va a permitir, a través de comentarios y a través de una información, aclarar este tipo de términos. Por ejemplo, en este término que acabo de mencionar nosotros, desde la RAE responde a las redes sociales, porque se ha generado un debate, que ellos no consideran el empleo, ya sea de la arroba, de la E o de la X, para buscar, digamos, un enfoque de género, ya, o un lenguaje inclusivo. Sin embargo, hay otros términos como, por ejemplo, son fiscala, médica, presidenta, magistra, todas que sí hacen mención a un lenguaje inclusivo. A ver, ¿cuántos estudiantes de medicina tenemos el día de hoy en este auditorio? Alcen el brazo. Muy bien, hay varones y hay damas. Entonces, tenemos futuros médicos y médicas. Que la RAE se acepta que sí va a tener. Sin embargo, en esta relación, la palabra magistra aún no ha sido registrada. ¿Y por qué sí la RAE acepta unos términos y otros no? Porque precisamente nosotros, la comunidad lingüística, por el uso que hacemos de esta, viendo, respondiendo a una necesidad social, a una necesidad de nuestra población, se incluye en la crisis. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos blogs que nos pueden aclarar algunas ideas? Uno de estos blogs, por ejemplo, es el de Fundeo. Otro blog que ustedes podrían visitar es Morflog. Otro blog que también es interesante, porque nos muestran ejemplos de la actualidad en cuanto a las correcciones de la RAE, que puede ser lavadora de textos,
otro blog que tiene el nombre de Castellano, otro blog denominado No Solo de Yo. Y así tenemos un conjunto de blogs. Ahora, la palabra blog, actualmente la lengua española ya la adquirió, como también la palabra bloguero. El blog, entonces, es espacio, esa red que nos permite socializar información, que nos permite generar una discusión. Mientras que el bloguero, ¿quién será? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? Estoy segura que sí. El bloguero viene a ser esa persona, entonces, que se encarga de administrar la información y generar todo lo que se va a encontrar en un blog. Si ustedes lo buscan en las redes, existen como términos. Sin embargo, hay otros que no, pero que se emplean. Como, por ejemplo, bloguear y blogósfera. ¿Qué será bloguear? ¿Alguna idea? Tal vez sí. Blog empleado, hace de las que lo hemos empleado alguna vez. Bloguear. Tal vez suene un poco desconocido para ustedes porque ustedes están en la generación ya Z, que domina la generación del Internet. Y ya no tanto, tal vez emplean el blog, pero sí otras redes sociales. Sin embargo, estos términos para generaciones que antecedemos a la suya, empleamos todavía esos términos de bloguear y blogósfera, como algunos jóvenes en otros lugares. Ahora, esos términos no están en la RAE, pero sí se emplean en nuestra comunicación. No están en el diccionario. Para terminar esta segunda presentación, indicaré entonces que a través del blog nosotros podemos atraer algunas dudas, que la participación sea más interactiva entre quienes realizan un comentario, como también quienes proponen un conjunto de temas, lo mismo. Y, por ejemplo, el lenguaje inclusivo que les mencionaba hace unos minutos, como ustedes muy bien saben, también es una necesidad porque en cada uno de nuestros países vivimos un conjunto de problemáticas, en el Perú más aún en estos últimos meses, y lo que se intenta de hacer con muchas redes sociales a través del uso del español y del lenguaje inclusivo es promover prácticas respetuosas, inclusivas, que visibilizan la presencia de la mujer en la sociedad y contribuyen a eliminar estereotipos y prejuicios sin fundamentos. Entonces, con esto también estaríamos cumpliendo lo que la UNESCO solicita en su punto número 10, que es la reducción de la desigualdad. Muchas gracias por la atención. Muy bien, un fuerte aplauso a la doctora Úrsula Rodríguez Miranda, que nos ha hablado un poco sobre competencias digitales y el uso del blog en el ámbito pedagógico. Enseguida presentamos a la licenciada Carla Vélez Moro y recordando un poco su enfoque, la radio online y el podcast como herramienta para conocer más sobre nuestro idioma, el español. Brindémonos un fuerte aplauso, por favor, a la licenciada. La red de internet lo que nos ha traído es oportunidades y son oportunidades que tenemos.
ciencia puede generar conocimiento de la especialidad que uno tiene, ¿no? A veces el problema es que los profesionales quedamos con lo que sabemos entre nosotros, ¿no? Y discutimos entre nosotros. Pero se supone que cada profesional se forma para aportar algo a la sociedad, ¿no? Para lograr el desarrollo, para trabajar conjuntamente por el desarrollo del país, ¿no? También para promover la violencia. Entonces, ahí podemos nosotros aportar cada uno de nuestras carreras y para eso está la tecnología. La tecnología no solo es para chatear, no. La tecnología también sirve para producir contenidos. Tiene la radio online y tiene los podcasts. Yo creo que les voy a explicar un poco de qué se tratan estas herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la radio online, es una radio que tú la puedes escuchar por internet, la puedes escuchar por el teléfono, la puedes escuchar por la tablet, la puedes escuchar por la laptop, ¿no? Y la facilidad que te da y la oportunidad que te da la radio online es en generar un contenido que va, que es mucho más especializado, mucho más enfocado al público que tú te quieres dirigir. Gracias a esta oportunidad que te da la radio online, es que nosotros nos juntamos un grupo, en este caso son cuatro lingüistas y yo que soy periodista, informamos pues, en el Congreso, que es una, es un emprendimiento para promover el uso del idioma, ¿no? Que yo la encontrará más detalladamente el trabajo que se hace allí, ¿no? Entonces, hay esa oportunidad, ¿no? Los podcasts también son una oportunidad. ¿Qué es un podcast? De repente, ¿alguien sabe qué es un podcast aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado o no han escuchado? Es una palabra nueva, ¿no? En Estados Unidos y en Europa no lo es. Se usa mucho. El podcast es un audio, ¿no? Que se sube a la red de internet y que tú lo puedes bajar, lo puedes descargar, lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, en tu teléfono, a la hora que tú quieras. Y generalmente son muy, o sea, tratan de los especializados. Aquí en el Perú la mayoría de los podcasts, no somos muchos, pero la mayoría que hacemos podcasts, nos dedicamos a hacer charlas sobre determinados temas, ¿no? Puedes encontrar podcasts de filosofía, puedes encontrar podcasts de ciencias, puedes encontrar podcasts de literatura, puedes encontrar podcasts de una serie de temas del interés de la persona que lo produce. Producir un podcast no es costoso. Lo que sí tienes que ser muy creativo para lograr, ¿no? Tener un público cautivo, un público muy enfocado y ser muy constante en la fecha de presentación. Entonces el podcast también es una herramienta que uno puede utilizar no solamente para generar contenido, sino también incluso para el aprendizaje, ¿no? Los profesores de docentes también podemos utilizarlo para el aprendizaje, porque es una buena herramienta, porque nos hace regresar a la tradición oral. Nosotros hemos sido mucho de tradición oral. El podcast lo que tiene es la intimidad que te genera el ambiente del aula. Yo me pongo los audífonos, ¿no? Y me sumerjo en la historia que me cuenta. Entonces es una buena oportunidad para explorar por lo que los podcasts. Hay varios principios de podcast que ustedes pueden revisar, es Speaker, está Evox, está Cloud, está la biblioteca, ¿no? Pueden ustedes revisar también aquí en el Perú, ahí somos un grupo de más o menos unos 30 podcasters, pueden revisar la MOI, pueden revisar Podcast Perú, ¿no? Siempre estamos promoviendo también producciones de podcast y bueno, si se suman a esas páginas de Facebook y quieren explorar más sobre qué se está haciendo en el mundo de podcast en el mundo de podcasting, pueden entrar y veamos, ¿no? Entonces, utilizar estas herramientas precisamente a nosotros, en mi caso, siendo periodista, me nació la inquietud de utilizar estas herramientas para precisamente promover el idioma. Pero obviamente esas herramientas también tienen sus características, ¿no? Ustedes, algunos aquí serán pues de traducción, medicina, de arquitectura, y también pueden utilizar esas herramientas para sus carreras. Pero esas herramientas tienen sus particularidades. Todo eso es parte de la comunicación. ¿Cómo llevo yo? ¿Cómo yo produzco algo para que mi público objetivo me escuche? Pues ahí viene la creatividad y apelar también un poco al lenguaje variado, ¿no? Que no solo es voz, que implica también manejo de sonido y manejo de ambientales, manejo de música también, ¿no? Que es todo eso de tener una atmósfera a la hora de escuchar. Entonces, la radio online, como les decía, es una radio que puedes escuchar a través del internet, programa. Lo que ha generado la radio online es que hay contenidos específicos que se estén renovando también un poco lo que son los contenidos radiales. En el caso de los podcasts igual, ¿no? Ya ustedes van a escuchar ya los medios tradicionales como los diarios, ¿no? Y están también produciendo podcasts recién, ¿no? Y bueno, eso ya es un paso, porque además es una herramienta prácticamente gratuita. Los productores de podcast de iVoox no te cobran. Tú subes el material y no te cobran. SoundCloud se tiene la de poniendo sola, ¿no? Y es muy fácil realmente de producir. Y es como contar una historia. No te sale
esta tarjeta de sonido que va conectada a la computadora. Entonces conecto la tarjeta de sonido con este micrófono y luego mi micrófono. O sea, no, claro, si tiene una cabina, claro, sería genial. Pero su sonido se paga con el impuesto bajado. Y no es una gran inversión. Ahora, si no puedo comprar una tarjeta de sonido que está pues, produciendo buenos soles, puedo trabajar con la tarjeta de sonido de la computadora. Y con un micrófono de esos micrófonos pequeños, entonces, la realmente, si yo no quiero producir contenidos, es porque no estoy explorando los materiales que se pueden hacer en videos, no solamente en formato de audio, ¿no? En podcast, además, como le digo, como les decía, te demanda sí tiempo y una creatividad, pero no te genera mucho costo. Entonces, ahí podemos empezar a practicar desde cada uno de nuestras profesiones, ¿no? ¿Qué queremos aportar nosotros? De repente, nosotros nos quejamos de que no encontramos el espacio para poder. De que los medios de repente no tratan los temas que la gente debe saber. Bueno, créalo tú, pues. Si no tienes el espacio para poder dar a conocer lo que tú quieres, que conozca la gente porque es importante, teniendo tu propio espacio, ¿no? Y a través de una buena difusión para las redes sociales, puedes lograr que gente interesada en que se llega. Y si lo produces bien, si es interesante, si tiene profundidad, ¿no? Si está contado de manera amena, vas a poder lograr que la gente te empiece a escuchar. Hoy tienen esa facilidad que en el tiempo nosotros no teníamos, ¿no? Decía Marisabel que yo tengo 20 años de experiencia, ¿verdad? Tengo 20 años de experiencia y ahora sabemos reciente porque no, claro, que se queda encima, pero no, no he tenido las oportunidades, ¿no? Tecnológicas que hoy hay, ¿no? Y las estoy aprovechando, cosa que yo tengo una tía digital, que a mí me cuesta más que ustedes que ya han nacido con ese, digamos ya con esta tecnología. Entonces es cuestión de aprovecharla. Y siempre, ¿no? El arte, ¿no? Bueno, en este caso yo soy periodista, pero de todo profesional. Pero a veces una persona dice, no, pero yo soy de ciencia, ¿no? ¿Y lenguaje? No. Cuando yo tengo que poner un trabajo, cuando yo tengo que presentar un informe, yo quizá lo pongo, por ejemplo, de comunicación audiovisual, me dice, pero yo no voy a ser periodista, yo voy a redactar, ¿no? Y sí, le digo, pero tiene que hacer un guión. ¿Qué vas a presentar? ¿Cómo vas a presentar tu guión? El día que quieras presentar un guión documental, ¿cómo vas a presentar? Tiene errores. Sin una estructura lógica. El lenguaje, el uso del idioma está en todo, es transversal. Hasta por aquí tienes que poner si eres de ciencia. Si en algún momento te va a tocar exponer un informe ante tu jefe, ¿cómo lo vas a exponer? Porque el lenguaje no hay que dejarlo solamente en escrito, como dice el oral. Nosotros, por ejemplo, dejamos el lenguaje audiovisual, que también tiene un lenguaje igual de puntos y comas como tiene el lenguaje escrito. Entonces, es aprovecharlo. Nosotros nos juntamos con cuatro lingüistas que ellos son los. Yo soy periodista, ¿no? Pero lo que he hecho es ayudarlos a ellos, ¿no? A que lo que conocen ellos en este mundo muy especializado lo conviertan en algo que sea más accesible a la gente y que la gente pueda entender y no sienta que el tema del cuidado del idioma es de un grupo que considera muy erudito y solamente ellos quieren no. Hacerlo llegar, aterrizar es mi trabajo como comunicador, ¿no? Como comunicador y como periodista, es que ese contenido llegue de manera eficaz. ¿Cómo llega a calificar? Ese es el trabajo que han estado haciendo ellos y que por ser lingüistas, debo decirlo, lo aprendieron muy rápido, porque la técnica es técnica, ¿no? Entonces, aprendieron muy rápido a cómo contarnos. Yo les he traído un trabajo para que lo puedan escuchar, lo que estamos produciendo es muy breve, pero igual les da una idea de cómo estamos produciendo algunos podcasts, ¿no? Thank you.
Saludos amigos, bienvenidos a El Consejo del Profesor. Soy Marcelo Rosa Salazar y a través de este espacio les compartiré algunos aspectos importantes de nuestro idioma. Ha pasado más de 80 años de su muerte y no ha logrado ubicar y recuperar los restos de uno de los más grandes artistas de la literatura universal. Es el poeta español más querido de todos los tiempos. Incluso algunos de sus poemas han sido musicalizados e interpretados por afamados cantantes. Ay, qué trabajo me cuesta de cómo te quiero. Por tu amor, me duele el aire, el corazón y el sombrero. Buenos días, bienvenidos a Puyacún. Mi nombre es John Jiménez Peña y hoy hablaremos sobre las lenguas vitales y las lenguas en peligro de desaparición en el Perú. La semana pasada conversábamos sobre la diversidad lingüística de nuestro país. Es muy probable que cuando tú te enteraste que el Perú posee 48 lenguas, tu reacción haya sido: ¡wow! ¡Tantas! ¡Qué bien! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en un país así! Sí, todo bien con esas reacciones, pero como peruano, ¿sabes en qué condiciones se encuentra cada lengua? Tal vez no, como muchos de nosotros. No te preocupes, hoy hablaremos sobre un tema específico y espero que al final de este espacio reflexiones al igual que yo hace mucho tiempo. ANP Radio presenta Cuestión de Contexto, un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Buenos días, bienvenidos al primer programa de Cuestión de Contexto, un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Te saluda Carla Vélez Moro y durante una hora, todos los viernes como hoy, hablaremos sobre aquellas palabras que hemos escuchado, visto o leído en los diferentes medios de comunicación. Eso es un extracto del trabajo que estamos haciendo. Bueno, algunos en Inglaterra Podcast, que lo que gusta es recordar los personajes de literatura. He trabajado, ha trabajado sin nada en la producción. Bueno, al inicio estoy yo, pero luego está Úrsula y Diana. Pero los otros dos podcasts son hechos por lingüistas, ¿no? Uno es lingüista de profesión y además es también máster de docencia universitaria. Y el otro es lingüista especializado en lenguas originarias, que captaron muy bien cómo poder, ¿no? Digamos, esos temas especializados, llevarlos de una manera más, digamos, accesible para la gente, más entendible para la gente. Y no solamente preocuparnos por lo que decimos, sino también cómo lo presentamos. Y ahí viene el reto, ¿no? Queremos promover la lengua, pero también aprovechemos la plataforma, pero también la forma de comunicar. Yo relaciono, la primera parte de cómo nos gusta hablar un poco largo. Empezamos con nuestro socialista Barra de Perú, ¿no? Porque él iba a hablar de las diferencias entre Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica, ¿no? Entonces, él obviamente asocia rápidamente para poder involucrar a quien escucha, asocia la diferencia, ¿no? Porque él podría decir, hoy día vamos a hablar
Muchísimas gracias. Entonces, a cada vez que Snoro presentó su enfoque, la radio online y el podcast como herramientas para conocer más sobre nuestro idioma. Enseguida presentamos a la magíster Úrsula Vélez Moro, quien nos invita a dar un enfoque sobre el Facebook como herramienta para promover el uso de nuestro idioma. Fuertes aplausos para Úrsula, por favor. Buenas tardes, primero quiero agradecer a Gracias.
y empezamos a, ¿no? 15 días antes de que saliera el programa, empezamos a lanzar diariamente, ya, cada 15 días, cada 8 días, o sea, me aceptaban la página porque sabían que la que lo probaría a presentarle yo, pues los amigos siempre me enojaban, me den like, no tenían ni idea de qué era, ¿no? Entonces, luego se dieron los memes, ¿no? Me están diciendo que no sabes si se dice bebé o bebé. ¿Cómo se dice? Pero niño, sin tilde. Y no está mal en el diccionario que dice bebé, ¿no? Es un peronismo, ¿no? Es igual que, bueno, ya había cambiado la palabra de bebé. A veces quisiera tildar solo, pero luego me acuerdo de la edad y se me pasa, ¿no? Es por las nuevas, la OLE, la Ortografía de la Lengua Española de 2010, que hace ese cambio, que muchos no lo aceptan y se vuelven rebeldes y dicen que no quieren, quieren ser tildes, pero no saben ni siquiera cuándo es verdad. Eso es más gente, es más cómico, pero bueno. Y la última, lo que más me duele es que me haya dicho la fuiste en lugar de la fuiste. Entonces nosotros hemos tenido que crear esos memes, buscando la manera de atraer a la gente de una manera graciosa, pero también un poco de información sobre lo que son las normas, la lengua viva, en realidad, como se debe tratar. Y bueno, primero lanzamos que soy yo que estoy haciendo una revisa hace un tiempo. Entonces, cuando yo lanzo eso, es un libro, va a ser otro libro. Fue lo primero que pensaba, es un libro, va a ser otro libro. Pero después salió Marcelino Rojo. No. Bueno, un libro de dos, sí, pues acá, otra lengua y sacó. Otro libro. Pero eso claro, esta no es un metido. Luego salió yo, ¿qué es esto? Dijeron, allá, una academia, van a hacer algo, van a inventar puntos, van a hacer algo así. Luego salió ella y le dijeron, por Dios, ¿qué es esto? Una académica. Entonces, ya finalmente anunciamos que éramos un programa, un paso radial. Tenía la finalidad de ayudar con el uso del idioma en los medios de comunicación, pero de una manera no impositiva ni crítica, ¿no? Sino constructiva, ¿no? Tratar de hacer todos aprender. Porque día a día aprendemos, incluso nosotros mismos, a través de la idioma. Ahora, hay un problema con el uso del idioma en las redes, y eso es que muchos de todos, los padres, familia, los maestros, se preocupan muchísimo por cómo escribe su hijo. ¿Por qué escriben de tal manera? O sea, se perturba mucho. El señor del personaje de foco es el doctor Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. Hace un año aproximadamente tuve la suerte y el honor de hacerle una entrevista en WhatsApp, en realidad. Y él, dentro de todo, tiene una posición muy interesante. Tiene una parte de uno de los miembros de la academia, ¿no? Es todo. El sistema educativo tiene que proporcionar la conciencia de que hay determinadas esencias que se pueden utilizar en algunos procesos de comunicación, y sin embargo, en otros no. Si quiero hacer una carta pidiendo un empleo, procuraré escribirla de la manera más correcta posible, porque el que está leyendo me va a influenciar por el texto que escribe. ¿Qué quiere decir eso? Y esto va acorde con el nombre del programa. ¿Por qué le pusimos función de contexto? No, porque en la lengua todo depende del contexto. ¿De qué voy a decir? ¿A quién lo voy a decir? ¿En qué momento lo voy a decir? Darío Villanueva me dice que, ¿por qué? No está diciendo eso. Lo que está diciendo el doctor Darío Villanueva es que uno debe tener la lengua de acuerdo al momento. Por ejemplo, si uno está dando un examen, no te vas a escribir siempre, ¿no? Por el nieve, el telefone, siempre la sabía. Cuando yo era niña, se diría que el X
Gracias.